Con el fin de otorgar servicios forenses a víctimas del coronavirus, adecuarán como morgue las instalaciones de lo que iba a ser el Instituto Jalisciense de Cancerología en Zapopan y que quedó inconcluso en el sexenio de Aristóteles Sandoval. Así lo anunció el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Aunque es un tema muy complejo y difícil de abordar por lo que significa, pero es sin duda un asunto de la mayor relevancia que ha puesto en jaque a muchos países por no haber previsto a tiempo qué hacer con el manejo de los cuerpos en medio de la emergencia. Digo que es un asunto complejo porque esperamos no tener que llegar a necesitar este espacio. Estamos trabajando para ello, pero parte de la estrategia que hemos diseñado, más bien toda la estrategia que hemos diseñado, está basada en la idea de que más vale prevenir que lamentar. Por eso nos estamos preparando para esto y hemos tomado la decisión de que en la parte de los sótanos, en el estacionamiento de este edificio, se va a habilitar el espacio adecuado para poder hacer, en caso de ser necesario, el manejo de los cuerpos. Gustavo Quesada, director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, especificó cuáles serán los supuestos en que estas instalaciones serán utilizadas. Fallece una persona en hospital, hay que trasladarlo aquí para tener suficiencia de tiempo para los trámites administrativos, ya sea con la familia y las funerarias. Otro supuesto, familias o personas que fallezcan en domicilios, también tener capacidad y garantizar la trazabilidad de los mismos, sobre todo cuando son personas no identificadas o no reclamadas. Es necesario hacer un archivo básico también para cumplir con los lineamientos jurídicos en esta materia, y vamos a cumplir con eso y nos da capacidad este lugar para esas tareas tan importantes y tan delicadas. Enrique Alfaro añadió que buscaron diferentes alternativas, pero un espacio de este tipo no es fácil de ubicar. Adelantó que se tendrá que arreglar una calle de acceso y adecuar con equipamiento el edificio, tanto para contar con electricidad e internet como regaderas y áreas de higiene para los empleados. En 15 días estará listo este espacio. Para Señal Informativa, Julio Ríos.